Bien, entonces tenemos aquí el Cakewalk Sonar. Está abierta una secuencia MIDI. Una secuencia MIDI está abierta. A ver, canta. Esa secuencia está abierta. Y voy a asignar el sonido a un contact, a un VST. Este sonido, cuando se abre un MIDI, un punto MIDI, se abre en sonar, él automáticamente lo asigna al Cakewalk TTS1. Aquí este Cakewalk. Automáticamente se abre y por eso suena así. Pero queremos asignar otro sonido. Entonces voy a poner para ejemplo este caso, aquí en la pista 3. Canta palomita. La pista 3, que es este acordeoncito, ¿ya? Entonces este acordeoncito voy a asignárselo a un contact. Entonces simplemente insertamos el contact. Vamos a insertar el contact. Pues ya abrimos nuestro MIDI, ya nos aseguramos que sonara, ya identificamos cuál es el track que queremos asignar. Entonces llamamos el contact. ¿Listo? Entonces a este contact yo le voy a asignar un sonido de saxo de mi Tyros 2, que me encanta el sonido de saxo que tiene. Aquí está el sonido de saxo. Le voy a asignar el sonido de saxo. ¿Ya? Listo. Ya tenemos el sonido de saxo ahí. Ahí está el sonido de saxo. Entonces, esta pista 3, que es donde tenemos el acordeón, puede ser que estuviera marcada, porque como no está marcada en este caso, no importa. Entonces, aquí en la pista 3, que es la del acordeón, vamos a seleccionarla. ¿Cómo la seleccionamos? Aquí, junto al número 3. Ya, ahí ya quedó seleccionada. Al quedar seleccionada, podemos abrir, desplegar al lado izquierdo esta columna de acá. Le damos clic aquí, se nos despliega este menú donde se ve el fader que corresponde a la pista 3, a la pista MIDI 3. Tiene que estar seleccionado acá para que esto sea lo que corresponde, ¿ya? Listo. Aquí en la salida MIDI de la pista 3 seleccionamos el contact. Todavía no va a sonar, todavía no suena. Ya lo seleccionamos, ya no suena. ¿Para qué no suena? Entonces, aquí en estas tres pestañas que tenemos acá, simplemente vamos a la primera y le decimos que vaya al track 1 de la primera, al canal 1. Esta pestaña que hace, envía a un canal del contact, envía la señal MIDI, que ya la quitamos del Cakewalk para asignarla al contact. Ahora sí va a sonar, un saxo, creo que en un tono que no es. Eso, ahí está. Listo, ahora vamos a asignar otro sonido. Minimicemos aquí en el contact, minimizamos acá y llamamos otro sonido. Palomita, no me gusta. Así es una palomita. Vamos a llamar el bajo. Acá. Ojo, fíjense en lo que estoy haciendo, ¿no? Tenemos el bajo acá. Vamos a ampliarlo aquí. Acá. Bueno, no me quiere sonar porque como él siempre coges el 1. Pero acá está el bajo. El bajo eléctrico está en el canal 2. En nuestro contact. Habría que irnos aquí al canal 2. Aquí habría que irnos al canal 2, pero bueno, no nos vamos a complicar. Del canal 2. Minimizamos. Y ahora vamos a nuestra pista 1, nuestro primer canal, que es el bajo. Ahí va a sonar el bajo del Cakewalk. Canta palomita. Ese es el bajo del Cakewalk. Ahora vamos a seleccionar, ¿no? Entonces vamos al contact. Y aquí otra vez seleccionamos el 1. Para que quede seleccionada esta pista y este fader corresponda a esto que tenemos acá. Vamos aquí a nuestro canal del contact y vamos al canal 2. Canal 2. Y va a cantar el bajo. Ahí está el bajo del contact. ¿Por qué? Porque si pongo el 1, va a sonar el saxo, ¿no? Va a sonar el saxo. Le ponemos el 2, corresponde al bajo del contact. ¿Listo? Bueno, si quisiéramos añadir un tercer canal, no me es muy prístina la cosa, pero bueno, vamos a añadir un tercer canal. Llamarle esta percusioncita. A mí la percusión del General MIDI definitivamente no me va. Entonces,
vamos a nuestro contact, lo minimizamos acá y vamos a llamar, una percusión, un drums. A ver, aquí está, chromatic percussion, esa no, drums percussion, esta. Vamos a poner el standard kit, listo, ese standard kit, vemos que se cargue, ya. Ese viene a ser el tercer canal del contact, ¿no? Es el tercer canal del contact. Entonces hacemos lo mismo, vamos aquí al canal 10 de Televisión Nacional, ya de una vez lo selecciono para que me quede aquí, lo amplío acá, vamos aquí a donde dice Keybook y lo pasamos a contact, y aquí nos vamos al 3, la octava no está funcionando, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La octava no le está funcionando, pero ahí está. Pues tendría que funcionar la octava. A ver, creo que aquí en dice tono, nos vamos a la octava. Me pasé uno, a ver. Ahora sí, subí aquí donde dice tono, lo subí a 12, ¿sí vieron? Aquí, lo subí a 12. Ahí está. Ahora quitamos de acá. Vamos al principio. W para ir al principio. Bueno, supongamos que no queremos el saxofón. Así podemos reasignar sonidos de una secuencia MIDI y las podemos reasignar a nuestros poderosos sonidos de contact. Y no solo en el contact, también podríamos reasignarlos al del Reason o al de otro OST que tengamos. Y sencillamente cambiaremos la octava si no corresponde. Bueno, me dio gusto saludarlos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos de YouTube.